Hello, hello everybody. How are you today? How was your week, guys? Hello, hello. ¿Cómo están, niños? ¿Cómo estamos para el día de hoy, chicos? I'm waiting for you guys. Hello, Jennifer. Francisco, hello everybody. Hello, guys. ¿Cómo me les va, chicos? ¿Cómo me les fue esta semana? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Almost finished the course, guys. Ya casi, ya casi. Almost, guys. Ya casi. Today is more and we finish, okay? ¿Cómo me les fue en esta semana, chicos? ¿Cómo me les va? ¿Están disfrutando en casita, descansando un poquito? ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo me les fue esta semana? Bien, súper bien. Espero que les haya ido súper, súper bien. ¿Cómo me les fue ayer, el Día de las Madres? Para todas las chicas que son madres en este grupo, muchas felicidades, chicas. Les deseo un feliz Día de las Madres, aunque sea después. Pero espero la hayan pasado súper, súper bonito. Y a los chicos que le hayan celebrado a sus mamás también. Y que la hayan pasado en familia. Okay, vamos a ver how many of you are there, guys. Déjenme ver. Just 10, okay. So that means that you are 9 people connected right now. So we are going to wait 5 minutes more in order that the others can connect you too, right? We can pass the list, okay? Remember that this class and tomorrow class is going to be the last one, okay? So it is important that you can connect it to the last classes, right? To finish the course, okay? How was your week? How was your work in the platform? Can you tell me something about that? ¿Tuvieron problemitas con la plataforma? ¿Hicieron todas las tareas? ¿Cómo me les va? ¿Tuvieron algún problemita? No. Yes, no, yes, no, yes, no. Sí, hubo problemitas, pero aquí con los compañeros resolví. Ah, okay, perfecto. Me alegra oír eso, Antonio. Por lo menos de mi parte, de los Sí. demás, algunos no sé. Ahí vi que estaban mandando así capturas. Vi que había mucha colaboración. Eso es bueno. Tenemos todos. Hoy por ti, mañana por mí, right? Okay. Vale, chicos, entonces vamos a empezar porque son las 3 y 6 minutos. Es time, ok. We are on time. Estamos tardecito, ¿verdad? Entonces hay que empezar. Estamos nada más Una 10. pregunta, Dígame, Antonio. disculpe que la interrumpa. Y el siguiente curso, porque ya estamos terminando el siguiente curso, ¿va a ser igual manera con usted o van a reestructurar el grupo o qué avance está usted? Fíjate que ahorita no sé si estaré siempre con ustedes, generalmente siempre cambian, ¿verdad, el teacher? Pero se dan casos que sí pueden estar siempre con el mismo teacher, pero eso ya es como que no se sabe, sino que se llega a saber hasta el propio día, ¿verdad? Que tú empiezas la segunda clase, la clase, perdón, del Sí. módulo 2. Ajá, no Ajá. sé, la pregunta o la gran pregunta es esa, pues porque como nosotros es un curso, digamos, especial por los horarios, no Ajá. son horarios habituales, Sí. clases las que son especiales. Por eso era la pregunta, pues para saber. Sí, no, pues iguales, y siempre van a ser así sus horarios, ¿verdad? Depende de cómo usted esté disponible, me imagino que así le van a poner el horario siempre. Y el teacher, pues, se tendrá que adaptar al horario que a ustedes les asignen, ¿verdad?
Entonces ahí no habrá ningún problema. Si es con mi persona o es con otro teacher, pues siempre estarán acorde sus horarios, Tony. Okay, Okay. gracias. Okay, perfect. So, let's start, guys. La clase pasada, okay. Espero que hayan pasado un súper, súper día ayer, ¿verdad? Y una súper, súper semana que hayan disfrutado, okay. Ok, vaya. Entonces, pero ese día vamos a hablar acerca de otra cosa. La vez pasada estábamos hablando de qué, chicos. A ver qué me acuerda de qué estábamos hablando la clase pasada. If you want, you can take your notes. You can make a review about your notes, right? Teacher, habla, la clase pasada hablamos acerca de del closet, de la ropa que teníamos en nuestro armario, de Ajá. horario también, las horas. Okay. También hablamos de los interrogativos y de los negativos. Okay, estábamos hablando de, si no me equivoco, de los del there is y el there are, ¿verdad? Que eran los adjetivos, es que demostrative o possessive adjective, ¿verdad? Estábamos hablando, parece que me recuerdo, si no estoy mal. Okay. Bueno, y abarcamos un poco lo que son las horas, ¿verdad? Porque teníamos la tarea y estábamos pues resolviendo, la verdad, por algunas cuestiones que se habían dado y algunas preguntas. Vaya, bueno, ese día, chicos, entonces vamos a hablar del tiempo, ¿ok? Aunque ya más o menos lo manejamos, pero lo vamos a ver ese día de hoy porque está programado en la agenda, ¿ok? Entonces, chicos, más, no habiendo más que ver, ¿verdad? Y qué decir, porque veo que han comprendido más o menos el tema, no hay ningún problema, les voy a compartir pantalla para poder empezar con la clase. Ay, pero permítame, voy a pasar la asistencia. Sí, ya son 10 minutos. Vale, les voy a pasar la asistencia primero, chicos, y después vamos con la clase. ¿Ok? Today is Thursday 11, ¿ok? So, just to remember that when you hear your name, you are going to say present or I'm here, teacher, right? So, let's start. Adilman Alexander Nieto Urías. Adilman Alexander Nieto Urías. Okay. Ana Margarita Aguilar Hidalgo. Present. Thank you. Vamos a ver, Antonio de Jesús Quintanilla Padilla. Present. Okay, vamos a ver, ¿con quién más? A Cristian Wilfredo Hernández Cepeda. Cristian, no. Okay, so, vamos a ver, Emerson Misael Garay Álvarez. Emerson, no, ok. Emperatriz de Los Ángeles, Celaya de Funes. Present teacher. Thank you, Emperatriz. Enrique de Jesús Raimundo Díaz. No, ok. Eric Alberto Menéndez González. Eric, no. Fátima Yamilet Velasco. Fátima. No, Fernando Antonio Aparicio Cabrera. ¿Present? Ok, thank you so much. Glenda Guadalupe González. Glenda Guadalupe González. No. Jennifer Verónica Guerrero Morán. Jennifer, por ahí la vi, si no estoy mal, ¿verdad? Por ¿Qué el me... chat le Present respondió. teacher. Okay, thank you so much. Hilbert Marisela Castillo Cornejo. Hilbert Marisela Castillo Cornejo. No, José Francisco Guzmán Cetino. José Francisco Guzmán Cetino. Present teacher. Okay, thank you so Present much. teacher. Thank you. Juan Antonio Menéndez Seseña. Present teacher. Thank you, Juan. Katherine Paola Leiva López. Katherine Paola Leiva López. No. Luis Audiel Gómez Pérez. Thank you. Vamos a ver. María Teresa Méndez Martínez. María Teresa Méndez Martínez.
No. Mario Ernesto Rivera Escobar. No. Ok. Marta Gabriela Sassi Aguilar. No. Ok. Naomi Magdalena García Estrada. Presente. Thank you so much, right? Stanley Ernesto Lira Alvarado. Present teacher. Thank you, Stanley. Vamos con Walter Mauricio Rauda Morán. Walter Mauricio Rauda Morán. No, okay. Yasmín Elizabeth Ponce Landaverde. Yasmín. Present teacher. Okay, thank you, Yasmín. Present. Bye. Miren. Si usted está de oyente, a veces yo, como tengo la pantalla, no puedo estar viendo el WhatsApp. Entonces, mándeme lo mejor al chat de la meeting para que así yo pueda ver los mensajitos, ¿verdad? Y si está de oyente, porque acá no tengo visión de los que están de oyente. Entonces, para ponerle la asistencia, ¿ok? Please. Fernando Antonio, ok. Vaya, ok, vamos a dejar de compartir esto y vamos a pasar a lo siguiente. Decíamos que la semana pasada estábamos hablando de los possessive adjectives y possessive pronouns, ¿verdad? Decíamos cuando íbamos a estar ocupando, ¿verdad?, el possessive pronouns y cuando íbamos a estar ocupando el possessive adjective. Decíamos que el possessive pronoun siempre lo vamos a ubicar al final de la oración, ¿verdad? Y el possessive adjective siempre va a ir al principio de la oración, ¿verdad? O al menos en medio, ¿verdad? Por ejemplo, this is my wallet, ¿ok? Esta es mi cartera, ¿verdad? Digamos, si yo digo, he is a friend of mine, ¿ok? Si yo le digo, he is a friend of mine, ¿ok? Él es mi amigo. Entonces, es un possessive pronoun, el que va al final, ¿ok? Veíamos la diferencia entre la posición de ellos dos y cómo poder identificarlo, que era esa, ¿verdad? El possessive pronoun va al final y el possessive adjective va en medio o al principio. Por ejemplo, my name is Roxana. This is a possessive adjective, ¿okay? Y así sucesivamente. También decíamos que estábamos hablando acerca del tiempo. Lo vemos así in brief, ¿verdad? Pero el día de ahora lo vamos a ver un poco más detallado, chicos, para poder terminar de completar el tema, ¿verdad? Porque hicimos las tareas, medio lo explicamos, pero pues tenemos que ver el topic, ¿verdad? Ahora bien, les voy a compartir pantalla y luego nos vamos a pasar a la clase. Okay, today is May 11th, 2023, that I was there, we were discussing before. And today we have a warm-up, okay? What is a warm-up? Okay, tenemos una adivinanza, okay? Tenemos una adivinanza y dice, you can see nothing else. When you look on my face, I will look in you in the eyes and I will never lie. ¿Qué es? ¿Qué es, chicos? Si yo les digo, you can see nothing else when you look in my face. I will look you in the eyes and I will never lie. What's that? Can you guess that? ¿Qué será eso, chicos? A ver, ¿quién me dice? Ajá, chicos, a ver quién adivina qué es. What it is? Or what's that? Tic toc, tic toc, tic toc. Tic toc, tic toc, the time, the time. What's that? Okay, you can see nothing else when you look in my face. I will look in the eyes and I will never lie. Uh-huh. Think about it, right? Thinking, 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 thinking. Thinking.
What's that? Debemos a mujer. A ver quién adivina. ¿Qué es eso? What's that? Guys, are you there? ¿Qué será eso? You can see nothing else. When you look in my face, I will look you in the eyes and I will never lie. El espejo, quizá. Ah, ya lo busco en internet. Ajá. Sí, exactamente, Antonio, es el espejo. Es el espejo. Si ustedes se fijan, tú no puedes ver nada más cuando me miras a la cara, ¿verdad? O el rostro, ¿verdad? Yo te miraré hacia los ojos y no te, nunca te mentiré, ¿verdad? Entonces es el espejo. Muy bien, exactamente. Ok. So let's start with the class, guys. Today, our topic is the time. But first of all, I would like you to see these vocabulary words. And you can tell me if you don't know any words that you have there, okay? Me dicen si no, si tienen alguna duda en cuanto a las palabras que vemos acá. Y yo, pues, con gusto les voy a decir qué significa cada una de ellas, ¿verdad? O por lo menos les voy a dar una pista para que usted pueda inferir qué significa cada una de ellas, ¿ok? Go ahead. I'm going to give you 3 or 5 minutes maximum. You can see the words that you have there and you can tell me, ¿ok? Go ahead. ¿Qué significa la palabra la penúltima? The last one, tight. Sí, tight. Tight es como apretado. Con el tiempo, ya estamos muy apretados con el tiempo. Okay. ¿Alguna preguntita, chicos? Ok, ya no hay nada preguntitas esas. Y por acá, ¿cómo estamos? Any questions so far? No. Okay, vaya, mire. Este es el vocabulario simple que vamos a necesitar para esta clase, ¿ok? Y also we are going to take some of the frequency adverbs, ¿ok? También vamos a tomar un poco de los adverbios de frecuencia.
Okay, generalmente lo utilizamos para hablar del tiempo y qué tan seguido nosotros hacemos una actividad en los días de semana o en el fin de semana o en el año o en el día, durante el día o durante el mes, etcétera, etcétera, right? La primera oración o pregunta significa what time is it, okay? What time is it? ¿Qué hora es? Okay? O'clock significa en punto, okay? O'clock en punto. To significa para, okay? Pasada o pasado, ¿verdad? Depende del contexto en que estemos hablando, okay? Tenemos before, que significa antes, y after, que significa después. Also, we have a quarter, okay? Esto significa una cora, ¿verdad? Y significa un cuarto, okay? En este caso sería un cuarto del dólar o un cuarto en el tiempo, ¿verdad? Que son 15 minutos. También tenemos a half. What is a half? La mitad, okay? O media, okay? También tenemos minutes and time, que era lo que me estaba preguntando Emperatriz, ¿verdad? Que significa como que we are tied, okay? We are tied. Tied es como apretadito, ¿verdad? Y phone call, que son las llamadas telefónicas, right? Also, we have always, we have never, we have sometimes, we have usually. Y estos pertenecen a los adverbios de frecuencia. La primera es always, que significa siempre. Always, ¿ok? La segunda significa nunca, never, ¿ok? Never. La tercera significa a veces, sometimes, ¿ok? Sometimes. Y la última significa usually, que significa usualmente, ¿ok? Usualmente, y las otras dos pues son referentes a la mañana y a la tarde, a.m. and p.m., right? This is going to be for telling the time, okay? Be ready for that. Vaya, okay, no habiendo más que decir, vamos a ver primero que todo los números. Ese es solamente un recordatorio para ver si usted está en sintonía todavía, ¿verdad? O tal vez no se me han olvidado los numeritos y son los que vamos a ocupar el día de hoy. Okay, vaya, miren, tenemos los números que significan desde el 1 hasta el 100, es el 1000, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay? Y luego tenemos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19, 20, finally, right? Then you are going to go by 10, right? For example, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100 to 200 or 1,000, que es el 1,000, ¿verdad? Ahí usted solamente le va agregando, eso se quiere decir 101, 101, 102, y así sucesivamente. Al igual que los que van en 10, y quiere decir 21, 22, 23, y es lo mismo, ¿verdad? Solamente que después del 20 me le va a agregar el 20. Al igual que el 30, el 40, el 50, 60, and so on, right? Y así. Al igual que el 1,000, 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,003, 1,005, perdón, 1,006, etc., 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 right? ¿Ok? Eso es solamente un recordatorio de los números, ¿verdad? Porque son los que vamos a ocupar el día de ahora, chicos. Bien, pasamos a lo siguiente, que es ya en realidad el tema, ¿verdad? Tenemos, how can we say the time? ¿Cómo podemos decir el tiempo? ¿Ok? Y en este caso vamos a ocupar las frases o el vocabulario que estábamos viendo hace rato. Por ejemplo, tenemos acá, esta imagen nos dice detalladamente cómo vamos a ocupar las palabras que vimos hace rato, ¿ok? Si en esta parte de acá, si la agujita, las dos agujitas están acá, significa en punto, las dos en punto,
Depende si es la una en punto, las dos en punto y así sucesivamente. Por ejemplo, digamos 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, ¿ok? Pero si la agujita está cabal en el 12, la de los minutos, y la otra pues está en el cierto número, ¿verdad? Puede ser en cualquiera de los números que ustedes ven ahí. Pero si la de los minutos está en el 12, es o'clock, siempre, ¿ok? O'clock. Ok, pero ¿qué pasa si la agujita de los números se me pasa un poquito de acá del 12? O se me pasa 3 minutos, o se me pasa 4 minutos, o se me pasa 5 minutos. Usted ya no va a decir o'clock, usted me va a decir past. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a decir los minutos, y después vamos a decir past, y después vamos a decir el número al cual se ha pasado o la hora de la cual se ha pasado 5 minutos. Por ejemplo, si yo tengo las dos, la de las horas en el 2, y ya se me pasaron 5 minutos de las 2 en punto, vengo yo y voy a decir, it's 5 minutes past 2. ¿Ok? Y eso sucesivamente. It's 10 minutes past 2. It's a quarter past 2. Porque quarter son 5 minutos o el cuarto. Se puede decir quarter o puede decir 15 minutes. Las dos formas son válidas. ¿Ok? ¿Y hasta dónde voy a ocupar el past, teacher? ¿Ok? Bueno, lo vamos a ocupar hasta aquí, ¿verdad? Past. Hasta el half, ¿ok? Puede ser hasta acá, pero la más factible es to. Después de las 6, la más factible es to, que significa para, de los minutos que me faltan para lograr llegar a la otra hora, ¿ok? Digamos, si son las 2:30, yo voy a decir, it's a half past 2, ¿ok? Or it's 30 minutes past 2, ¿ok? Es media hora pasada las 2 o son 30 minutos pasada las 2, ¿ok? Ahora bien, ¿qué tal si me paso por acá y por acá? Entonces yo aquí puedo utilizar el to. Digamos, si ya pasaron 35 minutos después de las 2, yo voy a decir, yo voy a venir y voy a contar 5, 10, 15, 20, 25, ¿ok? It's 25 minutes to 3, ¿ok? Son 25 minutos para las 3. O fácilmente yo puedo decir, it's 35 minutes past 2, ¿verdad? Las dos formas son válidas, pero la que es más formal es esta, ¿verdad? 2. Vamos a utilizar 2, o puede utilizar la otra, pero esta es como que más formal, ¿verdad? Entonces, de acá para acá vamos a ocupar to y vamos a decir el número al cual va a llegar o la hora al cual va a llegar o faltan los minutos para llegar a esa hora. ¿Ok? ¿Is clear? Chicos, chicas. ¿Is clear, guys? Yes, teacher. Ok, perfect. Y al mismo tiempo, la del cuarto. El cuarto se puede ocupar. It's a quarter to 3, en este caso, ¿verdad? Es un cuarto para las 3. O son 10 minutos para las 3. O son 5 minutos para las 3 hasta que lleguemos a las 3 o'clock. A las 3 en punto, ¿ok? Ok, perfecto. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos acá, chicos, y tenemos It's 5 o'clock. Son las 5 en punto. It's 10 minutes to 8, ¿ok? Faltan 10 minutos para las 8, ¿ok? It's 5 minutes past 4. Son 5 minutos pasada las 4. It's a half past 3. Es media hora pasada las 3. De esta manera es como nosotros vamos a decir la hora. Si yo les pregunto, ok, God, what time is it? Usted sabe que siempre me va a decir it's, me va a decir los minutos, me va a decir past or to, depende si faltan o se pasan de la hora, ¿verdad?
Y luego me va a decir la hora al cual usted quiere llegar o la hora que se ha pasado los minutos. ¿Ok? ¿Es clear? Vaya, ok. Entonces, ¿alguna preguntita? ¿No? Bueno, ok, vamos a practicar, vamos a ver. Necesito que me manden al chat de la meeting. Son las 5:30, ok. Son las 5:30 en inglés. Son las 5:30. Son las 5:30. Ok, vamos a ver. It's las 5:30. Acuérdense que media se dice half, ok. It's a half past five, ok. It's a half past five. Son las 5:30. It's 5:30 and it's... Acuérdense que siempre vamos a decir los minutos. En ese caso sería, Yasmin, it's 30 minutes past five. It's a half past five. Ok, muy bien, José Francisco. Emperatriz, it's a half past five. Past five. Acuérdense que vamos a utilizar el past. Antonio, muy bien, it's a half. Una F le faltó ahí, please. Past five. De lo contrario, todo está bien. Ok. It's a half past five, okay? It's a half past five, okay? Perfect. It's a half past five. It's a half past five. Muy bien, exacto, chicos. Excellent. Ana, okay? It's a half past five, okay? Así sucesivamente, si usted quiere decir que son las 3:30, son las 4:30, las 6:30, de esas maneras como usted... Va a decirlo. Ok, Antonio. Excelente. Así es. Exactamente. Good. De ahí usted no se pierde, ¿verdad? Siempre el it's, siempre los minutos que han pasado, más past, más la hora de la cual se ha pasado los minutos. Si es un cuarto, si es una media hora, o si son 5 minutos, si son 6 minutos. Ese es el orden que usted va a seguir. Ok, perfect. Vaya. Ok, let's continue. Otra vamos a ver. Ahora vamos con la siguiente. Es un cuarto para las 3. Es un cuarto para las 3. How do you say in English that? ¿Cómo se dice eso en inglés? Okay, es un cuarto para las 3. Vamos a ver. It's a quarter to three. Exacto. Muy bien, Beatriz. It's a quarter to three. Excellent, Jasmine. Ahí vamos. ¿Se ven? Ya van agarrando el hilo. Muy bien, exactamente. Antonio, it's a quarter to three. Excellent, Antonio. Go, go, go. Vamos, vamos. Naomi, it's a quarter to three. Ok. Ahí es. Revisen el spelling. It's a quarter to three. Stanley, exacto. Luis, it's a quarter to three. José Francisco, excelente. It's a quarter to three. Así es. Perfect, guys. Ahora bien, ¿quiénes más faltan? Necesito que todos practiquemos. Fernando, it's a quarter to three. The last one, right? Okay. Vaya, vamos a ir con la última. It's a quarter to three. Excelente, Ana. Ok. Si yo les digo, son las 12 en punto. Ok. ¿Cómo se dice son las 12 en punto?
How do you say? Son las 12 en punto en English. How to write that. Vamos, la última texteando. Son las 12 en punto, guys. It's 2 o'clock. 12 en punto, ¿ok? It's 2 o'clock. Sí, está bien, Jasmine. Son las 12 en punto, pero son las 12, ¿verdad? Pero así es escribe. Solamente que hay que cambiarle el 2 por el 12, ¿ok? Pero así es, o'clock. Muy bien. Excelente, Jules. Oh, exactamente. It's 12 o'clock. Perfect. Nice. It's 12 me salió la, el apóstrofe. Ok, el apóstrofe está bien, no hay ningún problema. It's 12 o'clock. Excellent, right? Así es, guys. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Who else? Vamos, chicos. No perdamos el hilo. Ok, it's 12 o'clock. Ok, perfect, good. It's 12 o'clock, Naomi. Exacto. It's, le faltó la S, Naomi. It's, ok, Audiel, ok. It's 12 o'clock. Perfect. Also Stanley, José Francisco Guzmán. Excelente. It's 12 o'clock. Muy bien. Perfect, guys. It's 12 o'clock. Excelente, Antonio. Así es, muy bien. Perfect, guys. ¿Qué más falta, chicos? Who's missing? It's 12 o'clock, teacher. Excelente, Fer. Así es. Perfect. Perfect, guys. Bueno, ok. Nobody else? Nobody else? Ok, perfect. Ok, vamos a continuar, chicos. Muy bien. Ok. Vamos a tratar un poco con las daily routines. ¿Se acuerdan de las daily routines? Do you remember daily routines? Guys. ¿Se acuerdan un poco de las daily routines? No. No. Vaya, acuérdense que las daily routines son aquellas que hacemos todos los días, ¿verdad? Por ejemplo, yo me levanto, yo me baño, yo me cepillo los dientes, yo me voy a la escuela o me voy al trabajo, ¿verdad? Esas son sus rutinas diarias. Y acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, get up, go to the toilet or the bathroom, right? Brush my teeth, right? Take a shower, okay? Son daily routines. Cosas que usted hace generalmente todos los días y a cierta hora del día, okay? Por ejemplo, vamos a combinar cómo decir la hora utilizando también las daily routines que tenemos acá. Por ejemplo, si yo les digo get up es levantarse, ¿ok? What time do you get up? ¿A qué hora se levantan? Ajá, I get up at, y usted pone la hora, ¿verdad? A ver, dígame a qué hora se levantan en el chat. ¿A qué hora se levantan, chicos? Guys, ¿a qué hora se levantan, chicos? What time do you get up, guys? Ajá, I get up 4 o'clock a.m. Okay, excelente, Emperatriz. Muy bien, Stanley. 11 o'clock, Stanley, 11 o'clock, pero siempre póngale I get up at 11 o'clock, Stanley, ¿por qué se levanta tan tarde? Jasmine, I get up at 8 what? 8 o'clock or 8 what? Póngamelo 2 minutos, please, Jasmine, I get up at, siempre es at, 7 o'clock, muy bien, Fernando, excelente, solo póngamele at, porque el tú no va ahí, ¿ok? At se escribe así, tal como lo escuchan. At, ¿ok? At. No sé por qué no me tomó la A, pero igual. I get up at 5 o'clock.
So you are early person, earlier person, right? Sos una persona que mañanea, ¿verdad? O se levanta muy temprano, súper temprano. Okay, Jasmine, I get up at 8 o'clock, okay? 8 o'clock. Si le ponen o'clock, chicos, no es necesario ponerle el a.m. o el p.m., okay? Solamente sí, ¿verdad? Okay. Vamos a ver quién más se levanta tempranito. Vamos a ver. Para diferenciarla, digamos, si yo me levanto en la mañana o en la tarde, cuando es en punto, ¿cómo hago? En punto solo me le pone o'clock. O solamente si no quiero utilizar el o'clock, puedo ponerle a.m. o p.m., pero no va a combinar los dos. Puede ser uno okay. O puede ser el otro. Okay? I get up at 7 o'clock. Excelente, Fer. I get up at 6 o'clock, José Francisco. Excelente. Vamos a darle falta el at, pero de todo lo demás está súper bien. Ana, I get up at 8 o'clock also. Le falta el at y estamos súper nice, right? Ok. De esa manera es como ustedes van a decir a qué hora se levantan, chicos. I get up at 11 o'clock. I love sleeping. I already noticed. Está okay, ya me fijé, ya lo noté. Le gusta dormir. Significa que usted está súper joven, ¿verdad? Porque duerme mucho, su piel está súper lúcida, me imagino, ¿verdad? Mucho descanso es bueno también para la piel. Ok, ¿quién más se levanta a las 8, a las 9, a las 10? I get up at 9 o'clock. Naomi, excelente. Muy bien, así es. Perfect, guys. Excelente. Ok, perfect. Vaya. Muy bien. Vamos a stop. Vamos a detenernos acá. Y así sucesivamente. Si yo les pregunto, what time do you brush your teeth? ¿A qué hora se cepillan los dientes? Y usted así va, I brush my teeth at, y va a decir la hora correspondiente al cual usted generalmente se cepilla los dientes. Al igual que take a shower, yo me baño a tales horas, yo voy al baño a tales horas, ¿verdad? Porque acuérdense que uno a veces tiene cierta hora para ir al baño, ¿verdad? O a veces no, ¿verdad? Varía, pero generalmente siempre tenemos una hora. Ok, vaya. Vamos a pasar a una práctica online solamente de las horas antes de ver lo que son los adverbios de frecuencia. Ok, voy a abrir el WhatsApp group y les voy a mandar lo que es el link. Solo voy a dejar de compartir un ratito pantalla y luego pasamos a lo demás, ¿verdad? Ok, Jasmine, vamos a ver, para mientras les voy a hacer pregunta. What time do you take a shower? ¿A qué horas toma un bañito, Jasmine? I take a shower at 8. ¿A qué hora nos bañamos, Jasmine? Vaya, ahí está el link, chicos. Ya les voy a empezar a hacer preguntitas. A ver quién está pendiente. Vaya, pero por ahorita hagamos una práctica. Entremos al link. Ok, ya les voy a compartir qué es lo que van a ver en el link. Vaya la redundancia, ok. Vamos a ver. Let's see, guys. Vamos a ver. Ok, perfect. So, esto es lo que vamos a ver en el link. Ok. Si tú me los acá y tenemos este pequeño relojito, ¿verdad? Tenemos ese relojito. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá, chicos? Usted me va a ubicar la hora en el espacio que corresponde. Acuérdense que estas de las 12 para acá son past. Y de las 6 para acá vamos a utilizar el to. ¿Ok? Ok, entonces vamos a arrastrar lo que es este vocabulario que tenemos acá. Y luego, pues, solamente le da terminado, le da su nota y siempre me manda la captura, ¿ok? Por ejemplo, si decimos a quarter to, tenemos a quarter to. ¿Dónde está ubicado el quarter to? Ajá. Dígame. Me sacó de la clase. ¿Cómo? Es que el internet aquí está un poco mal y me sacó de la clase.
Pero volvió a ingresar ahorita, ¿verdad, Yasmin? Sí, hasta ahorita. Ok, entonces en el WhatsApp group he mandado un link. Metámonos ahí, Yasmin. Ok. Ok, perfecto. Vale, entonces, ¿dónde vamos a ubicar el quarter two? ¿De este lado o de este lado? ¿Del lado amarillo o del lado rojo? Del lado rojo. Are you sure? Del lado amarillo. ¿Segura? Acuérdense que para decir que faltan minutos, vamos a ubicar el two, right? Del vamos lado a utilizar amarillo. El two. Del lado amarillo. Entonces lo vamos a ubicar ¿a dónde? Del lado amarillo. ¿Pero qué parte? Es el número nueve. Este, el número nueve, ok. Acuérdense que aquí es un cuarto. 5, 10, 15. 15 minutos son un cuarto. Y eso significa que es un quarter to, right? It's a quarter to cierta hora, ¿verdad? Pero ahorita no vamos a hacer hora, sino que solamente vamos a ubicar las frasecitas en donde corresponden, si es past o si es to, ¿ok? Go ahead. Solamente me van a arrastrar en la frasecita. Vamos a ver quién me está mandando un mensajito. Let me know when you finish.
Dame, permítame que no lo había conectado el audio. Ok, vaya, la primera, vamos a ver, Stanley, perdón, Stanley, sí, 10 de 10, ok, Stanley, super nice. Audiel, 10 de 10, vaya, miren, ven que es super fácil, right? Frank, 10 de 10, also, Ana, 10 de 10, vaya, imagínense, super, super, ya ven, que sí puede. Tony, 10 de 10, excelente. Fernando, 8 of 10, también excelente, Fernando. Good, excelente, Emperatriz, 8 of 10, excelente, Emperatriz. 10 of 10, ok, otra vez, Emperatriz, me lo volví a reenviar, ok, perfecto, muy bien. Juan, 10 de 10, teacher, me dice que por política... Vaya, acordémonos que si le dice así, solamente tomámoslo con el celular, no lo tomémoslo de la computadora, ok. Joan or Juan, 10 de 10, excelente, Joan or Juan. Muy bien, vamos chicos, ¿ya ven? Super, super nice. Vamos a ver. Entonces, vaya, como ya lo comprendimos, vamos a dejar esta parte de acá. Okay, voy a dejar de compartir un ratito y vamos a lo siguiente. Ok, si yo les digo, chicos, ¿a qué horas usted se va para el trabajo? What time do you go to work? ¿A qué hora se va para el trabajo? I go to work. Pero se les voy a escribir acá. Más perfect. Ah, ok. Sleeping is my favorite sport. Ok, excelente, Fernando. No había visto su mensaje. Dormir es su deporte favorito. Excelente, Fernando. Good. I respect that. Ok, qué galán que solo durmiendo, Fer. Ok, vaya. Muy bien, si yo tuviera la oportunidad, también lo haría, Fernando, excelente. Si yo les digo, what time do you go to work? Si yo les digo esta preguntita en el chat, what time do you go to work? ¿A qué hora se van a trabajar? Usted me respondería, I go to work at, y me le va a poner la hora en la que usted se va a trabajar, ¿ok? This is your task. Ahorita, es su tarea. Dígame a qué horas usted se va a trabajar. Pero dígamelo con la daily routines, que es I go to work at, y ahí me le escribe la hora que usted se va a su trabajo, ¿ok? 5 minutes, go ahead. I go to work sería, Fernando, I go to work at 5 o'clock. Muy temprano, ok, a las 5 en punto de la tarde o de la mañana, Fer. PM or AM? AM, ok, perfect. So, mañana, ok. I go to work at 5 o'clock. Also, Emperatriz, at 5 o'clock. Recuerden que at es una preposición que ocupamos para referirnos al tiempo, ok. Para especificar una hora en específica, vale la redundancia, ¿verdad? Y eso es como lo vamos a ocupar. I go to work at 5 o'clock. I go to work at 5 o'clock too. Excelente, Ana Aguilar. Así es. I go to work at 5 o'clock. Perfect. Excelente. Go ahead. ¿Qué más? Ajá, digamos, vamos a ver, uno me lo están mandando al chat. Stanley, I go to work at 5 o'clock. I go to work at 5 o'clock also. Todos van a las 5 de la mañana, chicos. Tienen el mismo horario. Sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Ustedes generalmente sí a esa hora, sí es cierto. Ok, I go to work at 5 o'clock. Muy bien, excelente, chicos. Bye. Ahora vamos con la siguiente, ¿ok? Muy bien, Antonio, I go to work at, ok, 25 to 7. Antonio, usted va más tardecito, ok, yo me voy a trabajar 25 minutos para las 7. Miren, esa es otra forma de decir la hora, ok. Perfecto, Antonio, excelente. Vaya, voy a abrir otra vez acá y les voy a mandar el otro link, permítanme.
Un ratitico, como dicen allá en Colombia, right? Vamos a ver, let's see. Okay, perfect. Vamos a ver, let's see. Vamos a abrir el chat, permítame un ratito porque no lo he abierto. Se me cerró cerrar. Denme unos minuticos. Y ya les mando el link. Vamos a ver, ¿quién mandó una picture? Stanley, 10 of 10, excellent, right? Vamos a ver quién fue el último. Ok, Jenny, 10 of 10, excelente. Vaya, aquí está el otro link. Ingresemos al link. Esto siempre referido a lo del tiempo, chicos. Ahorita les comparto y vamos a empezar, ¿ok? Déjenme abrir acá porque no lo he abierto. Y vamos a compartir de nuevo. Teacher. Dígame, José. Me voy a tardar un poquito que hubo un apagón acá en, te digo, y se me apagó la comp. Está bien, no se preocupe. Perfecto. No. Muchas gracias por avisar. Vale, chicos, miren. Acá dice, write the digital time. Ok, vamos a escribir la hora, ok. Usted acá en el cuadrito tiene estos relojitos acá y usted solamente me va a escribir qué hora es en número, ok. Ok, ¿cuáles son? Déjenme ver. 5 minutes. It's 3. Ay, no, pero está un sample simplemente. Ay, no me fijé. Pero eso solamente es escribir la hora. Así no tiene chiste. Bueno, hagámoslo. Vamos a escribir it's 3. Y ahí le ponen los minutitos que se han pasado, ¿ok? Vamos a hacerlo como un repaso. Porque sí, no me fijé que teníamos que escribirlo así con número. Pensé que eran con letras y se me fue la cuestión. Pero ahorita busco otra, ¿ok? Para repetir. Pero mientras hagamos eso, ¿ok? Voy a dejar de compartir pantalla un ratito para buscar la que es. Demos unos segunditos. Vamos a ver. Ahí le va a servir de repaso, ¿right? Vamos a ver. Vamos a ver, let's see. Ok, perfecto, vamos a ver, para. Acá está. Vaya, si gustan, mejor les mando el otro link. Pues sí. Porque esa solamente es de escribirlo en número y no tiene chiste, right? Les voy a mandar el otro link, mejor. Sí. Ok, vamos. Acá está. El de abajo es el que vamos a trabajar. ¿Ok? Se me fue ahí la ondilla, como dicen, ¿verdad? I could work. Ok, vamos a compartir, chicos. Ahorita la vamos a compartir. Ok, perfecto. Vamos a ver. Vale, estamos acá. Miren, chicos, hoy sí. Esa era la que estaba buscando y no sé por qué se me fue la otra. Ok, dice, look at the clocks and write the right times in words. Ok, vamos a escribirlo en palabras. Ok, what time is it here? It's, y usted va a poner el tiempo que es. ¿Son cuántos minutos para las 3? 5. Ajá, ¿y cómo se escribe en inglés? It's... It's 5 to 3. Exacto, ok. Acuérdense que siempre debe escribir it's 5 minutes to 3, right? Three. In this case, ok, perfecto, así. Y sucesivamente con las demás, ¿verdad? Tenemos varios relojitos, luego le damos terminado y me lo envían, please. Ok, go ahead. Teacher. Me volví a sacar el internet. No se preocupe, Jasmine. Vuelve a entrar y métase al último link que hemos enviado en el WhatsApp group.
Ahí está hasta una, como una imagen de esos relojitos. Ahí dele clic y ahorita vamos empezando, no se preocupe. Y el que está antes, porque hay dos, ¿verdad? Ajá, el que está antes no, porque ese no tiene para escribir, sino que solamente es de poner las horas en número, entonces eso no nos sirve. Okay. Dele el segundo. Vaya, voy a borrar ese por cualquier cosa para que no nos equivoquemos, ¿ok? Okay. Vamos a ver dónde estás. Vamos a borrar esto. Ahí está. Ok, perfect. Go ahead. Vamos a ver. Teacher, dígame. Tenemos que poner qué horas tiene, va. Sí, en letras. Ajá, en letras. El it's ya no lo van a poner porque ahí está ya ubicado. Solamente va a poner la hora tal cual es. Ok, gracias. Ok. Me avisan cuando terminen, please. Ok, vamos a ver. Déjenme ver, no, no sé ustedes. Vamos a ver aquí en el mundo.
Let me know when you finish, guys. Vamos, chicos, vamos, si ustedes pueden.
teacher. Dígame. Sí, que yo lo hice, pero solo me salió una buena. Pero no sé por qué. Vaya, vamos a ver. Si quieres, se la mando para que vea. No sé en qué me he equivocado. Vaya, mándame la captura. Así yo le doy la review. Ok, Jasmine, 10 of 10. Ah, ok, vaya, ese es de la otra, ¿verdad? Ok, perfect, Jasmine. Ok, Audiel. Vamos a ver, let's see. Déjame ver un poquito. It's 5 minutes to 3. It's 35 minutes to 10. 2 minutes past 8. Vaya, si gusta, quítele los minutos. A half past two. Bien, la del otro lado. Permíteme, eso estoy viendo. A quarter past 11. 20 minutes past 1. Vaya, ok, vamos a resolver entonces. Ok, vamos a ver cómo le quedó. Ah, quiero ver, let me see. Emperatriz, ok, Emperatriz. Half past two. Quarter to three. Vaya, ah, Emperatriz le salió bien. Pero las del otro lado le salieron mal. I don't know why, right? Vamos a ver, ¿qué más? Vaya, ok, vamos a resolver. What is the first one? Ok, ¿cuántos minutos son? It's, déjame ver. Vaya, pero es que no es tan cabal, ¿verdad? It's 5 minutes to... Es que yo le he puesto palabras de más, creo. It's 5... Vamos a probar así. 2, 3, right? It's 5 to 3. Vamos a ver. It's a quarter to 5. Ok, vamos a poner it's 15. Póngale 15. Tal vez lo tiene como un minutos. 15 minutes. Esa creo que le salió buena a ella. ¿Cuál? Vamos a ver. Esa que está haciendo ahorita. Ahí como la tiene ella, a ver cómo la puso. Ah, quarter to five. To five, okay, let's see. Quarter to five, it's 5 to 3. Vamos a ver la otra, 5, 10, 15, 20, 25, okay. It's 25 to 7, right? 7, vamos a ver. Ay, no, este es para el 10, para las 10. To 10, no me había fijado, estoy vuelta. Bueno, la siguiente sería, ok, a half, right? Half past 2, right? Half past 2, vamos a ver. La siguiente sería, it's 10 minutes past. 10 past. Past 8. 8, vamos a ver la siguiente, next. Y a quarter. Past 11. 11, pues ahí me comí una T. Si no lo escribimos bien,
Ya se nos fregó la nota. Ok, vamos a ver. It's 7 o'clock. It's 7 o'clock. Ok, perfect. Next, the last one. It's 20 minutes. Past one, right? 20 past one. Vamos a ver si nos sale así. Vamos a revisar. 25 to 10, half past 2, 5 to 3, quarter to 5. Vamos a ver si es así, que no sale mal. And let's see, let's check. Ay, me salió una mala. Miren, de ahí todas son buenas. 25 to 10, pero es que no sé, 5, 10, 15, 20, 25, sí. 25, ah, es que le falta el guión, chicos. Aquí deben de poner un guión cuando son, así de dos números. Deben de poner un guión, me imagino que eso fue lo que nos salió mal. A esta póngale un guión entre medio del 20, el 20 y el 5. Y le ponen to 10. A ver, ¿cómo le sale? Me lo envían, please. Por eso es que no salió mal. Ah, ok, vaya, miren, él sí lo tiene bien. Tony lo tiene bien, así es. Le falta el guión, no porque hubiera salido 10 de 10, chicos. De ahí los demás son así como los ven acá, miren. Lo que pasa es que ahí no le han puesto minutes, solamente les han puesto lo que son el número, ¿verdad? Hagámoslo así, chicos, y vamos a ver qué les sale bien. Okay, look at this, 9 of 10, right? Just that. Solamente esa me salió errónea, pero porque no le puse el guioncito acá, miren. Okay, send it to me. Vaya, okay, perfect, guys. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Todos estamos ahí? ¿Ya terminamos? ¿Cómo nos salió? Ok. Vaya. ¿Nobody else? ¿Nadie más? ¿No? Vaya, ok, entonces entremos a la plataforma, chicos. Entremos todos a la plataforma, guys. Entremos, chicos. Go, go, go. Vaya, voy a compartir. Voy a compartir en donde estoy. Vamos a ver. Let's see, let's see. Vaya, miren, nos vamos a ir a la sección 5, que es What are you doing, ok? What are you doing? Y nos vamos a las preguntas, ok? ¿Hasta dónde llegamos la vez pasada con lo de las tareas? Vamos a ver, ok, vaya. La vez pasada llegamos hasta la 5.16, ¿verdad? Que era la última de la sección 5. ¿Quiénes hicieron ya el examen final? Chicos, are you there? ¿Quiénes hicieron el examen final, chicos? Yo no lo he hecho, teacher. He hecho todas las tareas, pero no hice el examen.
Vaya, si gustan, podemos hacer parte del examen para que nos vayamos. Ah, by the way, les quiero enseñar las notas. ¿Cómo vamos con las notas? Les voy a enseñar primero la parte en donde estamos pendientes, chicos. Y luego los vamos a ir a la plataforma, ¿ok? Tengan abierta la plataforma, no me la vayan a cerrar, please. Porque quiero mostrarles cómo va el avance de cada uno de ustedes. Vaya, miren, acá estamos, chicos. Algunos ya completaron el 100% de lo de las tareas y el final, ¿verdad? Algo otro, pues estamos pendientes con la semana 4. Y pues ahorita, ¿verdad? Que sería la sesión 4 y la sesión 5, más el final. Pero aquí usted se puede observar, ¿verdad? Cómo vamos. Los que están en verdecito son los que ya prácticamente estamos pasando, ¿verdad? Ya sea la tarea, la sesión 5, la sesión 4, la sesión 3 o el midterm. And also the final exam. Ahí usted va a ver cómo va en cuanto a su puntaje. Recuerden que usted puede regresar a las otras tareas, ¿verdad? Si en alguna tarea usted sacó un 75% o un 80% y usted quiere aumentar el puntaje, usted puede regresar a la sesión tal y tal y tal, ¿verdad? En el brochure del curso y usted fácilmente hace de nuevo la tarea, ¿verdad? Y pues le sube el puntaje. Acuérdense que el máximo o el mínimo, perdón, para pasar lo que es el curso es el 80%. Pero lo ideal, ¿verdad? Sería que usted lo pasara con el 100%. ¿Ok? Acuérdense que mientras no ha terminado el curso, usted puede cambiar ese puntaje. ¿Ok? Y también tenemos lo del final. Yo no sé si ustedes desean que nos avancemos en el final, porque algunos pues que veo que están pendientes con la tarea 4 y la tarea 5. No sé si les gustaría avanzar en las tareas que están pendientes, que la mayoría ya finalizó las tareas, ¿verdad? Y el final, o lo trabajan en su casa. Pero usted me dice ahorita, ¿verdad? Y si usted decide, pues podemos trabajar ahorita. Y los que están pues pendientes con o quieren aumentar el puntaje de las tareas anteriores, pues pueden hacerlo mientras yo trabajo con los que están pendientes con el final y con las tareas 4 y 5. ¿Les parece? Sí, está bien. Vaya, entonces, si gustan, pues podemos avanzar con el final, mientras los demás pues pueden aumentar su puntaje si usted así lo desea, ¿verdad? Entonces, ubiquémonos en el final exam, please, los que no lo han terminado. Jasmine, excelente, 9 of 10. Good, right? Excellent. Ok, ubiquémonos acá, chicos. Vámonos para el listening. Y le damos clic, ¿verdad? Ahorita me voy a compartir sonido para los que están pendientes con el final. Okay. Okay, vamos. Go ahead. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. 2. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. 3. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, well. 4. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay, perfect. Vamos a ver. Let's continue. Okay.
Where is Justin from? She's from Canada, for Canada, she's from France, or she's from Italy? She's from Canada. Okay, she's from Canada, right? Number two, what's Mike like? ¿Cómo es Mike? De, en cuanto al carácter. He is very warm and sunny. He is a little quiet but very funny. Or he is a little quiet and very serious. La segunda, creo que. He is a little quiet and very funny, right? Okay, so let's continue. Let's see. What's the weather like? ¿Cómo está el clima ese día? Decía, hablaban de una conversación acerca del clima. Ajá, it's very warm and sunny. It's rainy, but it's warm. Or it's very sunny, but it's cold. Rainy, lluvioso o, y cálido, right? O caloroso, caloroso y soleado. O soleado y perfecto, ¿verdad? El clima perfecto. ¿Cuál de esos tres es? La segunda también. Yes, it's raining, but it's warm. Está lloviendo, pero está cálido, ¿verdad? O sea, está haciendo calor. Muy bien. Is Sue wearing a blue dress? ¿Está vistiendo Sue un vestido azul? Yes, she is. No, she's not. She's wearing a swimming suit. No, she's not. Or she's wearing a suit. What it is? The first one, the second one, or the third one? No, she's not. She's wearing a suit. Okay, no, she's not. She's wearing a swimming suit. Okay, está vistiendo un traje de baño. Vamos a ver, vamos a chequear si son correctas. Let's see. Esta es, yes, she is, right? Vamos a ver. La número cuatro solamente respondió, is she wearing a blue dress? Yes, she is, right? And then the other ones are okay. So let's check. No, tampoco, ay, no, either, right? So that means it's number three, right? Okay. Okay, perfect. Thank you so much, right? So let's continue. ¿Todos estamos acá? ¿Avanzamos a la siguiente? Yes or not? Yes. Okay, perfect. Go ahead. Vamos. Dice, read and answer and then write the questions. Vamos a leer, vamos a responder y luego vamos a escribir las preguntas. Dice, instruction, to be able to work on this exercise, you need to read the answers first. Based on the answers, you may type your question. Do not forget to add a question mark at the end. Vamos a leer la respuesta y con base a la respuesta usted va a escribir la pregunta. No olvidarnos de poner la question mark. Acuérdense que si no lleva un signo de interrogación al final, no es pregunta. Siempre en inglés debe llevar la question mark at the end, okay? Al final. Vamos a ver, dice, no, they are not from England. They are from Australia. No, ellos no son de Inglaterra. Ellos son de Australia. What is the question? ¿Cuál es la pregunta? Are they from England? Ajá. Where? Okay. O are, ¿verdad? En este caso sería are. Are they from England? Are they from England? Acuérdense que siempre vamos a poner la mayúscula porque es principio de pregunta, ¿verdad? Y acá pues tiene que llevar una mayúscula porque es un nombre propio. Okay, are they from English? Y el signo de interrogación siempre, right? Don't forget that. Number two, we are from New York. ¿Cuál es la pregunta? Where are you from? Okay, where are you from? Excellent. Recuerden siempre poner capital letter. Y el signo de interrogación al final. Where are you from? The third one, I think she's 22.
¿Cuál es la pregunta? How old is she? Okay, perfect, Fernando. How old is she, right? Al revés, hay que leer las otras. She. How old is she? ¿Qué edad tiene ella? Ah, ella tiene, creo que tiene 22, right? No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. What's the question? Is your first language Spanish? Is Spanish. Is your first language Spanish? Así es, ¿le salió buena, Fernando? Sí. Sí. Is your first? Sí. Language Spanish. Is your first language Spanish? Siempre signo de interrogación, ¿ok? Is your first language Spanish? Okay. So let's start with the number five. Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. What's the question? Uh-huh. Are you Japanese? Are you? Are you Japanese? Are you Japanese? Yes, I am Japanese. I'm from Tokyo. Okay, so let's check. Let's see. Okay, let's see. It's correct. Okay, all of them are correct. So everybody's here? ¿Todos estamos acá, chicos? Yes, okay. Let's continue with the last, with the other one, right? It's not the last one, but we're going to try to make it like this. Okay, choose the correct adjective to complete the sentences. Acuérdense de los adjetivos, right? Califican al nombre, okay, o a la persona. Choose the correct adjective to complete the sentences. Vamos a elegir el adjetivo correcto para completar la oración. Dice, Larry isn't serious. He is what? Heavy, funny, or pretty? Funny. So it's funny. Funny es divertido. Okay, so that means no es serio. Él es divertido. Okay. Number two. Jim is a really cute student. He is very friendly, smart, or smart. 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 Is smart. Okay. Smart, ¿qué significaba? Inteligente. Inteligente. Muy bien. Number three. My teacher isn't short. He is tall, heavy, or pretty? Tall. Tall, right? Mi maestra no es pequeña, okay? O mi maestro no es pequeño. Él es alto. Alto. Muy bien. So let's continue on the number four. My brother is good looking. Es bien parecido, okay? Mi hermano es bien parecido. Él es pretty, interesting, or handsome? Handsome. Handsome. Recuerden que handsome es para los chicos, pretty es para chicas y interesting es interesante, ok? So it means it is handsome. So let's send it. Ok, it's correct. Look at this. ¿Todos estamos acá? Yes. Ok, perfect. Let's continue. Next. Letter D. Choose the correct answer to the question. Choose the correct answer to the questions, okay? So, let's see, instruction. Escoja la respuesta correcta por cada pregunta. Is this Sue's car? ¿Qué era una scar? Bufanda, creo. Bufanda, muy bien. Ahora vamos a poner la respuesta correcta. Maybe they are Katie's, right? No, it's not her. It's mine. Oh, yes, they are hers. One, two, or three? Two. Number two. No, no es de ella. Pronombre posesivo, ¿verdad? Es mía, ¿ok? No es de ella, es mía, ¿ok? Acuérdense que el pronombre posesivo va al final. ¿Ok? Number two.
Whose books are these? ¿De quién son esas botas? Maybe they are Katie's. No, it's not her. It's mine. Or yes, they hers. Number one, two, or three. ¿De quién son esas botas? Number one. Maybe they are Katie's, right? Tal vez son de Katie's. Acuérdense que el apóstrofe siempre es posesivo y me dice que algo es de Katie, ¿ok? Entonces les dicen, tal vez son, ellas son de Katie, right? Ok, number three. Are these Lisa's gloves? ¿Son los guantes de Lisa? Let's see. The answers, the possible answer. Maybe they are Katie's. No, it's not hers. It's mine. Or yes, they're hers. Yes, they're hers. Okay, this is number three. Okay, perfect. Number four. Whose hat is this? ¿De quién es este sombrero? Okay, let's see the possible answers. Maybe they are Katie's. No, it's not hers. It's mine. Or I think it's yours. One, two, or three? I think it's yours. Okay, number three. I think it's yours. Creo que es tuyo, okay? And the last one is, are these Peter and Katie's coats? ¿Son estos los abrigos de Peter y Katie y Katy? Vamos a ver, let's see possible answers, guys. No, they aren't theirs. They are ours. Maybe they're Katie's. No, it's not hers, it's mine, or I think it's yours. One, two, three, or four? Four. Number one, okay. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos personas. Quiere decir que estamos hablando del sujeto ellos, okay? So, let's check. Okay, look at this. Perfect, right? That's okay. Estamos bien, son correctas. ¿Todos estamos ya acá, chicos? Yes or not? Yes. Yes. Vaya. Ahora bien, vienen los demás, ¿verdad? Esto se los voy a dejar a ustedes, ¿ok? Solo faltan creo que dos más o tres, algo así. ¿Ok? Eso se los voy a dejar a ustedes. What time is it, guys? ¿Qué hora son? What time is it? You have to apply my number. Quarter to four. Okay, it's a quarter to five, right? Yes, you're right. It's a quarter to five. Or it's 15 minutes to five. Pueden ocupar los dos. Pueden ocupar 15 minutos. O pueden ocupar, es un cuarto, ¿ok? Las dos son válidas. Es un cuarto para las 5 o son 15 minutos para las 5, ¿ok? Perfect, ¿ok? Go ahead. Les voy a pasar la lista, chicos, porque se pasa 15 minutos para las 5. ¿Alguien quiere chequear sus notas todavía? ¿Yes or not? Sí, póngala porque no sé cuál es la que me falta ahí. Vaya, ahorita les pongo, antes de empezar con la lista. Permítanme un ratito. Miren, chicos, aquí estamos. Miren. Vamos a ver, permítanme que esto creo que no se vea. ¿Qué pasó con esto? Permítanme. No las cargan. Permítanme, voy a volver a abrir porque no sé qué pasó acá. Déjenme ver. Ahorita les paso la pantalla. Vamos a ver, ¿dónde estás, Lisa? Vamos a ver. Ok, acá está. Ahorita se les paso. Solamente lo busco porque somos varios. Son varios grupos, entonces vamos a ver cómo está acá distribuidos. Tengo que buscar el nombre.
Pero ¿cuál es la de nosotros? Ok. No sé por qué se ha puesto lento el internet. ¿Será por eso que no me cargaba? No sé, pero está raro. Vaya, ahorita se los proyecto. Déjame compartir pantalla ahorita. Y eso estará actualizado al día. Vaya, esto está así, ¿verdad? Pero acuérdense que siempre los días lunes se actualiza. Donde podemos observarlo es en el porcentaje del curso. Lo único que hay es ir buscando nombre por nombre, porque como están todos los cursos, entonces es como que más difícil, está un poco más detallado en esta parte de acá. Pero si usted avanzó ahora, tiene que estar más actualizado el día de mañana, si no estoy mal, o el día lunes, ¿verdad? Vaya, y ese donde dice final, ¿sería el examen final? El final, sí. Ah, entonces no está actualizado, porque yo lo tengo al 100%. Ah, entonces no se lo han actualizado. Vaya, esta es, digamos, la sesión 1, sesión 2, sesión 3, midterm, sección 4 y la sección 5, que es la que estamos abarcando el día de ahora, ¿verdad? Y finalmente tenemos el final, que sería el examen. Luego van a ubicar la nota final acá con cuánto usted pasó el curso en total. Si usted tiene un 100% en todo lo que ve aquí, usted lo va a pasar con el 100%, que equivale a 10. Pero si ya usted tiene un 86 o tiene, ya le baja un poquito del porcentaje, ¿verdad? No es tanto que le baja, pero sí, ya no lo pasaría con el 100%. ¿Ok? Lo más conveniente sería pasarlo con 100, ¿verdad? Dígame. ¿Podría subir lo que yo ahí no veo mi nombre? Ah, ok, permítame, ahorita. Acá está, mire, así está usted. Vaya, acuérdense que eso ahorita, lo que hemos avanzado no está actualizado, ¿verdad? Es de esperar. Lo único que usted si gusta, ¿verdad? Para ver su porcentaje puede irse al lo que es el curso, ¿verdad? Permítanme, voy a bajar esto. Puede irse acá, miren, acá, por acá, por acá. Se van a ir a donde dice curso y luego le dan progreso, ¿verdad? Acá en el progreso. Mire, este es lo mío, supuestamente. Y ahí le dicen cuánto lleva de porcentaje. Yo llevo el 58%, que es en las cosas que les he estado ayudando hasta ahorita, ¿verdad? No en todas, por eso que tengo 58. Pero si usted tiene el 100% en la primera, 100% en la segunda, 100% en la tercera, así le va a ir apareciendo acá. ¿Ok? Y ahí le aparece detalladamente hasta el nombre de la sesión. ¿Y cuánto alcanzado en cada sesión? Por ejemplo, yo en la sesión 5 tengo el 40% de 100. ¿Ok? En la sesión 4 tengo el 100% de 100 es 100. Y al igual que en la 1. Pero en la 2 tengo nada más el 75% de 100. Y ahí ustedes pueden chequear. Igual que del midterm tengo el 34%. Que es en lo que yo les he podido ayudar, ¿verdad? O si no, pueden irse acá, mire, y acá les especifican también. ¿Cuánto es el porcentaje que usted va a ganar por cada una de las secciones y el examen final? ¿Ok? Para que usted pues lo tenga más detallado el día de ahora y nos esté esperando que actualicen las notas. ¿Ok? Aquí puede irse al brochure que está acá o al menú y le dan progreso y ahí usted va a checar su nota. ¿Ok? Ok. Vaya, vamos a dejar de compartir y vamos a pasar la lista, chicos. ¿Ok? Vamos. One more time, ¿ok? Vamos a ver, let's see. Vamos a ubicarnos en el día de hoy, que es jueves 11 de mayo. Ok, let's start. A Dilma Alexander Nieto Urías. A Dilma. A Dilma. Ok, Ana Margarita Aguilar Hidalgo. Present. Antonio de Jesús Quintanilla Padilla. Present, teacher. Thank you. Vamos con Cristian Wilfredo Hernández Cepeda. Cristian. No, ok. Emerson Misael Garay Álvarez. Ok, vamos
Vamos a ver con Emperatriz de Los Ángeles, Celaya de Funes. Listen, teacher. Thank you. Vamos a ver con Enrique de Jesús, Raimundo Díaz. No, okay. Eric Alberto Menéndez González. No, okay. Fátima Yamilet Velasco. Okay. Glenda Guadalupe González. No. Okay. Jennifer Verónica Guerrero Morán. Hilbert Marisela Castillo Cornejo. José Francisco Guzmán Cetino. Present, teacher. Thank you. Juan Antonio Menéndez Ceseña. Present, teacher. Thank you, Juan. Catherine Paola Leiva López. No. Luis Audiel Gómez Pérez. Present, teacher. Thank you. Vamos a ver, María Teresa Méndez Martínez. No. Mario Ernesto Rivera Escobar. Okay, perfect. Marta Gabriela Sassi Aguilar. Naomi Magdalena García Estrada. Present, teacher. Thank you. Stanley Ernesto Lira Alvarado. Present, teacher. Okay, Walter Mauricio Rauda Morán. Okay, Yasmín Elizabeth Ponce Landaverde. Present, teacher. Okay, thank you so much, guys. Bye. Mi nombre es... no, teacher. ¿Su nombre, por favor? Fernando. Fernando. Ay, permítame, Fer. Disculpas. Vamos a ver, se me fue Fernando. ¿Dónde estás, Fernandito? Vamos a ver, let's see, let's see. Vamos a ver, ¿dónde estás? Fernando, ok, Fernando, vamos a ver. Ah, Fernando, sí, pero ya le puse la asistencia, Fer. Gracias, teacher. Ok, you're welcome. ¿Alguien más que no haya mencionado, chicos? Nobody else? ¿Nadie más? Ok, vaya. Entonces, pues nada más recordarles, chicos, que esta es la penúltima sesión. El día de mañana nosotros tenemos la última sesión del curso para que usted pueda avanzar al módulo 2. ¿Ok? Usted va a estar en módulo 2. No sé si ya les enviaron el correo, ¿verdad? Donde les piden cierta información. O si ya les notificaron a la empresa. No sé, generalmente le manda un correo a usted, ¿verdad? O le avisan en el WhatsApp. En WhatsApp me preguntaron, teacher. Ah, ok, perfecto. Entonces, si usted lo tiene que hacer personalmente, usted tiene que andar buscando sello. Acuérdense que no permiten sellos digitales, sino que solamente sellos físicos, ¿verdad? Tiene que ir el sello normal, no digital, ¿verdad? Y hay que ponerlo a las pilas para recoger a tiempo los papeles que nos piden, porque a veces resultan que, pues no es porque usted no quiera seguir con el curso, sino que es porque a veces tenemos algún retraso, ¿verdad? En cuanto a andar pidiendo el sello, andar buscando al jefe, entonces de hacerlo con tiempo, ¿verdad? Para que usted pues pueda inscribirse a tiempo, ¿verdad? De la fecha límite de la inscripción para el segundo módulo. Ok, así que los invito, ¿verdad? Si no les han mandado, pues vayan preparándose con eso también, ¿verdad? Porque acuérdense que siempre les van a mandar el correíto, ¿verdad? Ok, vaya, ¿alguna preguntita en cuanto a lo del tiempo? ¿Yes or not? ¿No? Teacher. Dígame, José Francisco. Solo con el Mixer. Perdón. El Mixer, ajá. Ahí aparece en dos formas de contestar, ¿verdad? Ahí tiene dos formas de contestar y las dos formas son correctas. Una en minutos y la otra en... Ah, de lo del half. Ajá. De la mitad, sí. Él sí. Igual que el quarter, que ¿okay? El cuarto también se puede decir 15 minutes. Vaya, pero acuérdense que en el examen hay una forma en específica. Si usted no le funciona con esa forma, usted cambie la forma, ¿verdad? En la vida real, ¿verdad? O en el diario vivir, usted lo puede hacer así. Pero acuérdense que en la plataforma ya especifican una forma de contestar. Si tiene algún problemita o se le salió mala, cámbielo a la otra forma y así le va a salir bien. Acuérdense siempre de poner los puntos. Si es inicio de oración, una capital letter o una mayúscula, ¿verdad? Si es pregunta,
siempre debe empezar con mayúscula y al final debe de ponerle siempre signo de interrogación. Si usted no le pone el signo de interrogación, le va a salir mal, ¿ok? Tengan cuidado con los espacios también y con el apóstrofe, porque a veces el apóstrofe inclinado no lo agarra, sino que tiene que ser el recto, ¿ok? La parte que va así, ¿verdad? Horizontal. Si usted no lo pone así, se lo tomo como mala. Si no le aparece en la computadora, consejito, busque un documento donde haya un apóstrofe en posición vertical y usted pues le da a copiar y lo pega, ¿ok? Para que lo pueda tomar en cuenta. Porque a veces hemos tenido esos problemitas con la plataforma, ¿verdad? De que a veces no acepta el que está inclinadito, sino que el que está así rectecito. Entonces, por eso les doy esos consejitos, ¿verdad? Para que usted pues al final no se me... Que mi teacher no me sale bien, a veces es por eso, ¿ok? Vaya, otra preguntita, chicos. ¿Preguntas? ¿No more questions? Ok, vaya, chicos. Entonces, nada más recordarles que terminemos el final exam, ¿verdad? Para que estemos ya solamente esperando la clase final y así usted, pues, ya queda libre, ¿verdad? No está con ese estrés de que lo último va a ser tanto, ¿verdad? Entonces, es de hacerlo con tiempo, ¿ok? Vaya, nada más decirles y desearles una feliz tarde y nos vemos mañana a la misma hora. ¿Ok? Los espero. Bye bye and take care. Have a nice rest of the day, guys. Bye bye, take care. See you tomorrow, ¿ok? Bye, teacher. Dígame, José. Bye, teacher. Bye bye. Bye, teacher. Bye, Antonio. Que pase un feliz día. Igualmente, adiós. Thank you so much. The same to you. Bye bye, take care. Thank you so much.